faltan cinco, faltan cinco, se acaba el año, tan cinco para las 12. ¿Va a pagar o no va a pagar? Anda, que me van a cobrar con faltando cinco para las 12. Lo que estoy en tapeto, bienvenido al nuevo año. De mañanita la Zenaida sale temprano del tuburio. De mañanita... Es una tradición que se vive en el centro de la ciudad. Me encuentro con Ñaño, Orlando Quiñones, en el Tiernado. De fruto maduro, arremolinas... ¿Cuál es el momento para verificar si lo que hicimos fue añadir otro año a nuestra vida o si le añadimos vida al año que está pasando? Ya en Salinas, en donde miles de personas se han dado cita para pasar el último día del año y están viviendo una verdadera fiesta aquí en Salinas. Se inicia una cuenta regresiva definitiva. Atención, pueblo ecuatoriano. Falta exactamente un minuto. Bueno, a medida que avanzamos hacia la playa, se ve más aglomeración de personas. Miren esto, gente de todas partes del mundo pasando fin de año en montañita. En 10, 9, 8, 7, 6 segundos, 5. El coronavirus ya hace presencia en 3 países latinoamericanos. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus. 4. El replique de las campanas ha iniciado a las 14 horas en punto para que cubra con su manto. Estamos en vivo y en directo. Se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. ¡Uno! ¡Feliz Año Nuevo! Standing in the wake of devastation. Lo ves y se siente lejano, imposible, fantasioso, irresponsable e inseguro. Pero hace un año atrás los preparativos para la gran fiesta anual comenzaban al iniciar el 12º mes del año. Las viudas recorrían por toda la urbe realizando peripecias que hacían reír a cualquiera, pero con ellas cada sonrisa te cuesta, pues necesitaban de tu propina para mantener a los huérfanos. Llegaba el 31 de diciembre, todas las familias reunidas en los exteriores de sus viviendas, las personas con sus mejores vestimentas, algunos dándole vueltas a las manzanas con manos llenas de maletas para que los viajes no falten en el nuevo año. Los monigotes a la mitad de las calles, carreteras esperando a ser consumidos por la flama que extinguía las penas y renovaba el alma. Y el gran cielo nocturno decorado con el destello de pólvora que retumbaban al último anochecer del viejo año. Todas esas festividades fueron reemplazadas por un cuidado absoluto en nuestro entorno, por el enorme dolor de haber perdido un familiar o amigo, el desánimo de no poder tener una economía estable,
por perder el trabajo, cerrar un negocio, iniciar una nueva vida. ¿Qué tanto cambió en 365 días el panorama para festejar un nuevo año? Solo un virus tan mortífero podía terminar con las grandes expectativas que se tenía cada fin de año. Con cada sonrisa que se dibujaba en nuestros rostros cuando se escuchaba el conteo regresivo de siempre. Cuando se disfrutaba la unión familiar y el degustar de los mejores platillos elaborados con tanto amor para recibir el año nuevo. Y luego gritar con algarabía, ¡Feliz Año Nuevo! Pero nunca imaginamos que esa sería la última gran celebración en familia, amigos y vecinos. La oleada del COVID-19 convirtió a un año que se auguraba próspero en una época oscura. Nos separó y desapareció para siempre a nuestros seres amados. Derrumbó la estabilidad económica. Cortó alas de emprendimientos y emprendedores. Nuestros sueños volaron con el viento. Y solo se cultivó el temor. La celebración de Año Nuevo es muy importante en nuestro país por las tradiciones tan especiales que no se pueden dejar de hacer porque sin esas tradiciones no se acaba el año. La quema de los años viejos es una de ellas, siendo una de las más importantes porque significa que dejamos atrás todo lo malo de ese año para empezar el siguiente con el pie derecho. Pero muchos nos hemos preguntado cómo será esta celebración en tiempos de pandemia, no lo sabemos, pero es indispensable darle voz a las personas que hacen de nuestras tradiciones una realidad. Mi nombre es David León, yo me dedico a la elaboración y venta de monigotes aquí en la calle Oriente y García Moreno. Ya tengo ya más de 25 años en esta labor, en esta tarea. Trabajo con mis hijos, mi mujer, mi familia, ¿no? Entonces, ¿este es un trabajo de tiempo completo o es un pasatiempo o es algo? Yo combino mi trabajo con mi otro trabajo. O sea, yo soy vendedor de crustáceos, de cangrejos. Entonces, en mi momento libre, me dedico a este monigote. Ya, yo esto lo comienzo a elaborar a partir del mes de mayo. Ya, entonces, ¿me podría comentar en qué le ha afectado la pandemia actualmente? O sea, ¿cuáles cambios ha visto desde que se comentó lo de la pandemia? En primer lugar, pues, nosotros teníamos clientes de Quito, de Manaví, como todos sabemos, Quito está pasando un momento muy difícil, muy, muy grave. Entonces, esos clientes pues no vinieron este año, ¿no? Entonces, imagínense, si es una pérdida económica para uno. Aparte, pues, mire, como cosa de que ayer vinieron una señora diciéndome que dos clientes que me compraban a mí, fallecieron con infección de este coronavirus. Ecuador fue uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina y constaba a nivel mundial entre las naciones con mayor número de contagiados a lo largo de su territorio. Cuando las autoridades trataron de hacerse cargo ya era muy tarde. La población estaba impactada por cómo el virus avanzó con tanta rapidez, atacando a todos sin oposición alguna. Fallecieron miles de ecuatorianos, instituciones cerraron sus puertas. Empresas fracasaron y dejaron sin empleo a otros miles. La economía decreció y junto a ello la esperanza de un mañana prometedor. ¿En qué le ha afectado esto de las nuevas normas que están tomando para frenar el coronavirus acerca de que van a prohibir la venta o que incluso van a prohibir la quema de los años viejos? No, o sea, gracias a Dios, la alcaldesa presidió. Y estamos trabajando con normalidad, gracias a Dios ya los clientes están comenzando a acercar de a poco. Pero ya les repito, o sea, las cantidades que teníamos todos los años pues han mejorado bastante, ¿no? Entonces eso nos ha afectado. De ahí, pues bueno, esperemos que todo se vaya con normalidad, tomando la respectiva norma de higiene, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus expectativas para este fin de mes que ya vamos a celebrar el fin del año, el comienzo del 2021?
Bueno, esperando, bueno, que todo por el negocio de los monigotes se acerquen los clientes a comprar sus monigotes y que, bueno, con la esperanza, ¿no? Usted sabe que uno quema lo malo para que venga lo bueno, esperando que con la gloria de Dios, el Todopoderoso, por el, lo primero Dios, que pare esta pandemia, que sea muy cuidadoso también, porque Dios actúa cuando el ser humano también se cuida, ¿no? Entonces debemos cuidarnos, debemos tomar pues nuestras respectivas medidas de seguridad para que todos salgamos adelante. Recordemos que esto no es a nivel de Guayaquil ni a nivel de Ecuador, es algo mundial, que al menos yo por primera vez en mi vida yo he visto, ¿no? Entonces recordemos que tenemos familia, que tenemos hijos que nos esperan en la casa. En mi casa tengo a la nieta, gracias a Dios. Entonces eso, tanto como para toda la familia, pues que Dios nos bendiga, que nos acoge en su santo seno, pues el Señor no, con la gloria de Dios vamos a salir adelante, porque Él va a permitir que esto pase, que todo sea. Y que bueno, salgamos adelante todos, ¿no? Bueno, sí. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y esperamos que la quema de los años viejos se pueda realizar para así promover la economía de nuestro país, claro, y de todos los artesanos. Claro, también, también son nuestras tradiciones que no se pierdan tampoco, ¿no? Y para todos, un feliz año, ¿no? Bueno.